¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el episodio número 12 de Amazing World. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Con muchas ganas, la verdad, que ayer no pude subir vídeo, perdón. Hoy estoy grabando este vídeo literalmente el mismo día que lo voy a subir, para no dejaros sin vídeo otro día más. Ya sabéis que, bueno, pues hay algunos días que no voy a poder. Puede que durante esta semana falte también algún día más. Yo voy a intentar que no, pero siempre puedo faltar algún día por lo que sea. Igualmente, chicos, os digo, seguidme por las redes, seguidme por Twitter y seguidme por Instagram. Ahí os vais a enterar siempre de todo. De cuándo hay vídeo, cuándo no hay vídeo, por qué no hay vídeo, porque si hay vídeo, ¿vale? Por ahí siempre yo voy anunciando todo, por lo cual seguidme por las redes y ahí os enteráis de todo, ¿vale? Vamos a... Mira, lo primero que voy a hacer, chicos, ahora mismo es intentar tamear. Sé que tengo un magma por probar también, pero es que tengo aquí un pteranodón bastante tocho, que es un Emberworld de estos, como se llame, que si consigo tamearlo puede ser una cosa bastante tocha, ¿eh? A ver este qué le pasa. Me gustaría poder tamear este pteranodón. No sé si voy a poder o no, ¿eh? ¿Qué hay aquí? No voy a poder tamearlo, yo creo, a ver. Nah, si le disparo, supongo que huirá, ¿no? Es que me ha molado porque es un Empowered, tío. Y esto puede ser bastante tocho. No sé si esto evoluciona a Infernal o evoluciona a Potion o algo así. Si evoluciona un pteranodón a Potion, por fin ya tendría un volador. Aunque la idea es un dragón, ¿sabes? Pero teniendo un volador es más fácil tamear un dragón. También te lo digo. Si tuviese un pteranodón de tameo, pues sería mucho más fácil dormir un dragón que si tengo, pues, un pterecino, ¿no? Sí, en este directo también nos deberíamos mudar a la otra casa. Pero bueno, lo haremos ahora a medias. Primero vamos a hacer algunas cositas, como por ejemplo probar este bicharramen que tenemos aquí. Vale. Esta bolsita que es... Nada. Esto supongo que necesita... Ah, no necesita montura, pero le deberíamos poner una montura, ¿no? Magma no, Managar. Montura de Managar. Supongo que no hay Managar alfa. Voy a buscar por si acaso igualmente. Claro, Managar es de DLC. Managar puede ser que esté aquí, ¿no? ¡Hostia! ¿Cuándo salió el Managar, chicos? ¿En qué DLC? ¿Fue en Extinction el Managar? Extinction, ¿no? Armadura, Scorched Air, Extinction. Extinction. Monturas. Aquí está. Montura de Managar. No sé si esta será especial para este mod o igual es como la normal, no lo sé. Vamos a ponérsela. Estoy por decorarla y todo, pintarla. Bueno, veremos. Depende de lo bueno que sea esto. A ver, evidentemente es un alfa, no es... Hostia, pero igual tiene 9 millones, Tiene 9 millones de vida. Esto vamos a darle velocidad porque esto tiene que ir vuelando. Tiene que pegar unas voladas. Esto tiene 9 millones de vida. Le vamos a subir a 10. O a 15 por lo menos, ¿no? Le puedo dar alguna poción de experiencia, también. Vamos a subirle como a 15 millones, yo creo. 14,8, 15. Ahí debería tener 15 ya, ¿no? 15, sí. Y yo creo que todo lo demás me lee. Vamos a probar un poquito por si necesita un poco más de velocidad o algo. ¡Qué guapada, hermano! Esto lo tameamos justo en el último episodio. ¡Oh! ¡Wow! Vuela como súper lejos, tío. Ya no puedo volver a sprintar de nuevo. Vale, yo creo que está bien más o menos. Quizá un toquecito más, ¿no? Uno más, ya está. Y todo lo demás melee, yo creo. Vamos a curarlo un poquito. ¡Y vamos a probarlo, chicos! A ver. 99.000, vale. Evidentemente del Managar lo bueno es el rayito. Si lo tengo, sí. ¡Wow! ¡Cómo mola! A ver, para ser un alfa está bastante broken, ¿eh? A ver, evidentemente no se puede comparar con el tiricino que tengo ahora mismo. Que quita un millón y pico. No, que quita casi 3 millones, ¿no? Pero está muy, muy bien. Es que... Oye, 150.000, ¿eh? No está nada más para ser un alfa. Esto de Prime tiene que ser una locura, ¿no? Prime evolucionado. ¿Este se podrá evolucionar? ¿El alfa se podrá evolucionar? Yo creo que sí, ¿no? Oye, si lo evolucionamos a Lightning, a lo mejor nos podría servir para tamear, ¿eh? Ese mana se podía evolucionar a Prime, ¿no? ¿En serio? No lo sé, ¿eh? No sé si se puede evolucionar a Prime esto. No creo, ¿no? ¿O sí? Hombre, si se puede evolucionar a Prime, tiene que ser una locura, ¿eh? Elemental Evolution.
Vamos a craftear una de estas. ¡Me cago en! ¡Son muchos cristales! Me acabo de gastar muchísimos cristales, tío. Por darle sin más, ¿sabes? Me acabo de gastar 200 de cada. Para evolucionar a elemental de hielo. No sé para qué es esa poción, vamos a guardarla de momento. Elemental Cursed Potion. Para Elemental Cursed Evolution. Hostia, es que esta es otra que vale 200 de cada, ¿eh? No sé exactamente cómo funcionan estas pociones ahora mismo, la verdad. Si le doy una Infernal Potion, no creo. A ver, voy a probar con los cristales. Voy a probar con estos cristales. A ver si por casualidad evoluciona con esto. Yo qué sé, igual le doy esto y evoluciona. No. No sé para qué son las diferentes pociones. Está bien, Potion, tengo 4. Debería hacer alguna más. Vale, falta carne podrida y faltan narcóticos. Ah, mira, aquí tengo 4000 de carne. Vamos a pillar bastante. Lo que necesito saber si este alfa evoluciona. ¿Y a qué evoluciona? Eso es lo que... ¿A qué puede evolucionar este bicho, chicos? ¿Alguien que sepa del mod? 25 de sangre Prime. ¿En serio le doy 25 de sangre Prime y evoluciona Prime? Me rayaría mucho, ¿no? A Poison Fire Elemental, eso creo. Vamos a ver. Prueba TLC Evolution. Es posible también, ¿eh? Rex Eternal Alpha. A ver, tengo otras pociones que no sé para qué son. Esta poción que se llama Elemental Evolution, ¿esto de qué es? Y esta que es Cursed Evolution, ¿qué es también? Ni idea, tío. No son para alfas, ¿para qué son? ¿Estas para qué son entonces? No me digas para qué no son, dime para qué son. Son para un bicho esa poción. Ya, gracias. No sabía que era para un bicho, pensaba que era para una planta. Bueno, pues vamos en busca de... Lo que me gustaría encontrar es un Prime. Vamos a por este rayo. No sé si este evoluciona o no, veremos. ¿Esto qué hay aquí? Montura de Carbonevi, piernas de chitín, nada. Bueno, pues para sacar un Prime Weaven, sabéis dónde vamos a ir, ¿no? Al sitio donde hay millones de bichos. ¿Cómo corre este bicho, eh? Maravilloso. Yo supongo que haciendo... Si yo puedo hacer la congelación y una caída en picada, tiene que ser muy loco el daño, ¿no? Vamos a probar. 378.000, ¿eh? Y tampoco es que haya volado mucho, ¿eh? Ahí lo maté sin querer, tío. Supongo que matando esto saldría un Prime. Quizá estoy mejor aquí que en la grieta, porque en la grieta, tío, es una maldita locura. Lo que sí que tengo es que cambiar de Dino a uno que realmente vuele, ¿no? Que por cierto, este tiene que evolucionar a algo. ¿Este grifo a qué evoluciona, tío? Este grifo tiene que poderse evolucionar a algo. Hoy también tenemos que pelear contra algún boss, ¿eh? Se supone que Infernal, pero no te dejaba. Ya, no sé si tendrá alguna otra evolución. Igual elemental o algo, ni idea. Molaría que en todo saliese como el crafteable de la evolución, ¿sabes? Para saber a qué puede evolucionar, macho. No aparece nada. ¡Ahí apareció algo! Un Prime Pteranodon. Es mi momento, chicos. Vale. Sé que no es lo mejor del mundo, pero quiero probar porque a lo mejor esto evoluciona a algo que tamea mucho, puede ser. No es empowered, lo sé, es verdad, es un poco mierda, ¿no? Es un poco mierda este Pteranodon. Pero bueno, vamos a tamearlo. No pasa nada, esto... Claro, esto puede que evolucione inferno. Bueno, probaremos. Igualmente, a ver. No me ha costado nada tamearlo, ¿sabes? Hay que probar si esto puede evolucionar a elemental o algo. No sirve de mucho, pero ¿evoluciona a algo? ¿Evoluciona a elemental o...? Pero ya, pero si... Yo lo quiero para tamear un Weaven. Porque a ver cómo tameo un Weaven si no tengo volador de tameo, ¿sabes? ¿Evoluciona a algo? En power de elemental Shadowmane. ¿Evoluciona a poison? Bueno, entonces me puede servir, ¿no? Claro, me puede servir. La leche. La leche, tío. La Virgen Santísima. Pues igual este evoluciona a lo mismo, ¿no? ¿Qué es esto?
Pero si soy invisible. Resurrected Griffin, pero ¿qué está pasando aquí? Creo que voy a necesitar evolucionar el Pteranodon primero, ¿eh? Vamos a probar primero una cosa. A lo mejor este lo puede evolucionar a elemental o algo, tío. Pa, pa, para, pa, pa. Va, bueno, primero, si lo puedo evolucionar a elemental, prefiero que sea un Lightning. A ver. Y a un Poison. Y a uno de fuego. Tampoco. Ni idea, hermano. El que sí que puede, me decís, es el Pteranodon, ¿no? El Pteranodon deberíamos levearlo primero. Pues no sé qué le pasa. Algo tiene que evolucionar este bicho. Ascendente Montura de Pteranodon. No sé si la quiero hacer, ¿eh? No. Prime, necesito la Prime. Ah, no, le he craftado una alfa, pero la alfa sirve para... para el Prime. Aquí tampoco salen las evoluciones, pero supongo que sí que podré evolucionar. Vale. No tiene mucha vida, la verdad. Pero podemos hacer una cosa. Vamos a poner un millón, por ejemplo. Y aquí... da igual, ya está maxeado. Aquí había un Pteranodon que era empowered. Si este funciona bien, tameamos ese, ¿eh? Si este funciona bien, tameamos ese con este mismo. A ver, lo que necesita este son... ¿de tameo o eléctrico? Venga, vamos de tameo, a ver si... vale, este sí que evoluciona. Hostia, ¿dónde me ha soltado, eh? Le quita la montura de milagro. Ok, un tera de tameo. Que está bastante guapo además. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer con este tera de tameo? Tamear el otro. Tamear el otro, tío, es lo que vamos a hacer, eh. Pues me voy a tamear a todo el server. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya que nos ponemos, nos tameamos el bueno, ¿no? Es decir, 1,5 millones de primeras, tío. Este sí. Venga, crack. Hostia, mierda, necesito... necesito Prime, meat. Voy a poner acá 19, pues 19. Tengo una, necesitaba como 5, ¿no? Sí, lo sé que se ha caído al océano, no pasa nada. No pasa nada, a no ser que si pase algo, ¿sabes? Sí que pasa. ¡10 millones de torpor! Y 10 millones de vida. Bueno, buen bicho, ¿sabes? Esto solo tiene una solución, chicos. Esto solo tiene una solución. ¡Se lo ha comido ya! No me lo puedo creer. ¡No me podría yo creer que se lo ha comido! ¿Pero cuánto pega eso? ¡Si tenía 1,5 millones de vida! Me quedo loquísimo, tío. Me quedo loquísimo. Se lo ha comido. Vale, pues nada, chicos. Bueno, lo importante. Tenemos un volador de tameo, que era lo que más necesitábamos para poder tamear bien un Weaver, ¿no? ¿Algo es algo? ¿Que es un poco débil? Sí. ¿Que nos sirve? Ya veremos. Ya veremos. Este en el chat. Veremos si me sirve o no. Habrá que comprobarlo. Necesito érase de estas. Peras no. Peras no queremos. Érase, esto. Voy a hacer 10 de esto. Que luego al final siempre las utilizo. Bueno, ahora mismo tenemos que esperar. Oye, mete 57k, ¿eh? De golpe. ¿Y de helicóptero cuánto mete? 100. ¡Ah! Oye, poca broma. Está fuerte, ¿eh? ¡Vamos! ¡A por un Weaver! Para evolucionarlo a tameo. Lo que llevamos ya varios días persiguiendo, ¿eh?
¡Espectra dragón! ¡Lo puedo tamear! ¡Oh! Con esto no puedo, ¿no? Vale, con esto no puedo, pero con el tericino sí. Pero claro, ¿cómo llego con el tericino? Es que me cago en la vida. Para estas cosas son para las que necesitamos el Wyvern, tío. Sí, sí que puedo con el tericino, un Kunou sí puedo, pero el problema es que no vuela, por eso necesito el dragón, tío, para poder avanzar y tamear los Spectral y todo esto. ¿Qué hago yo? Me hago la matanza de Jesucristo aquí hasta que me aparezca un Prime. Me voy a hacer la matanza de Jerusalén aquí. Me invento los nombres, eh. Me invento totalmente los nombres, tío. ¡Eh! ¡Un Prime! ¡Empowered Prime Wyvern! ¡Ese vale, ¿no? ¡Ese vale, ¿no? Ven, persígueme. Vámonos fuera. ¡Ay! Vale, lo dormía ese. Hostia, va a costar 28 millones de torpor. Vale, no pasa nada, chicos. Podemos. ¡Hostia! ¡Qué leche me ha metido! ¡Oh my god! Me quita la mitad de la vida de un golpe, ¿eh? Me quita la mitad de la vida de un golpe. No pasa nada. Le hacemos la 13-14. Es bastante ágil el Tera. Quizá le tenemos que haber dado un poquito más de vida. No pasa nada, somos bastante ágiles. Pon la armadura altera también. Pero ya tarde. Bueno, lo podemos hacer bien, ¿eh? Porque corre mucho. La velocidad al final, chicos, siempre funciona. Vamos a ir llevándolo a un sitio más pacífico. Nah, nah, nah. Me lo mareo. Me lo mareo como quiero, ¿eh? ¡Y es un Empowered Prime nivel 900! ¡Este es otro! ¡Este es otro que el que he visto yo antes! ¡El otro era el 700, ¿no? No, al agua no, que me pasa lo mismo de antes, ¿eh? No vale porque es nivel 900. ¿Cómo que no vale porque es nivel 900? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no vale? ¿Me estás diciendo en serio? No come la comida. No me lo puedo creer. Bueno, vamos a probar, ¿eh? Si por lo que sea no se puede tamear, pues vamos al otro que era 700 y pico. Lo duermes pero no va a comer. Está bug. No me lo puedo creer. Bueno, si está bugueado, sabes lo que podemos hacer para desbuguear, ¿no? Tampoco vale el otro. Bueno, pues si es un bug, si es un bug, no os preocupéis que lo pienso tamear. Esto es que es tan justo que están actualizando un montón el mod y demás. O no sé qué leches pasará, pero pues si está bug, vamos a ver si está bug. Es lo que me pasó con el escarabajo el otro día, ¿no? Que fui a tamearlo y no se podía tamear por algún bug del mod. ¿Estamos bien aquí? Yo creo que sí, ¿no? Estamos bien más o menos, yo creo. No, 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 no. ¡Hostia! Yo creo que ya se duerme, ¿eh? Se durmió. Dime que no hay nada agresivo aquí. Vale. Vamos a ver si es verdad que está bug. No tiene comida, por lo cual debería comer del tiri. Vale, está bug. Está bug, chavales. Vale, entonces tenemos un problema. Vamos a parar literalmente el server durante un momento para despertarlo. Y cuando esté despierto, hacerle el forcetame, ¿no? No se puede tamear, ¿eh? Vale. No se puede tamear y no solo eso, sino que acaba de matar a mi bicho. No solo eso, sino que acaba de matar a mi bicho. Esto me parece lamentable. ¿Puede ser porque sea de la grieta? Entonces, ¿qué tengo que conseguir? Que spawnee uno fuera de ahí. Pero entonces, ¿por qué me sale lo de dar comida para domesticar, tío? Aquí está.
No puedo. Lo que quiero es un pteranodón. Aquí. Prime pteranodón, me vale. Es una mierda, pero... Aquí hay otro. Mira, un empowered. Vale, eso debería ser suficiente. Perfecto. Y ya está, chavales. Y ya, por si en algún momento se nos muere igualmente, pues ya tenemos... Ya tenemos otra cosa con que tamear. La putada es que voy a gastar otra montura, pero bueno. Este sí es más fuerte, 2 millones, ya ves. Ahora sí tenemos un señor pteranodón. La impronta es difícil de hacer. No le voy a dar impronta a todos los bichos. Le daré impronta al dragón. Seguramente sí le daré impronta al pteranodón de tameo. A ver, pues si me cuesta un golpe más dormir, pues tampoco me voy a rayar, ¿sabes? Esto va a ser tocho, ¿eh? ¿Lo he dormido sin querer? Lo acabo de dormir por cercanía, yo creo. Por el propio aura del bicho. Vamos a ponerle 4 millones al menos, ¿no? Que no muera fácil. 4 millones. Aún puede subir más experiencia. Vamos a darle otra de estas. Tampoco mucho más. No voy a llegar a 5 millones ni loco. Pero igual a 4 y medio sí. 4 y medio. Y ahora más melee. Vale. Ok, chicos. Pues... Vamos a matar. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Vale, este drenador es muy bueno. Aún así, sigue sin poder dormir a los Spectral y eso, ¿vale? Que es lo que necesitamos. Pero es muy bueno este drenador de tameo, ¿eh? Vale. La localización que nos ha dicho era 66-25. Vamos para allá. Sí, le voy a meter la vida de defensa, pero no pasa nada. Ya la meteremos a lo importante. Este es el bicho, hermanos. A ver si no lo podemos llevar a otro sitio. ¡Hostia! ¿Por qué me ha metido tanto daño? ¿O es que no me había recuperado? Vamos a llevarlo un poco a la orilla. 700k, tú. Vale, mete muchísimo, ¿eh? Mete más que el tericino de tameo, mucho más. 9 millones 10 millones, chicos, ¿qué dices? Que mete más que el tericino, ¿eh? Que mete más torpor que el tericino en Kunou, tío. Ahí se duerme, ¿no? Literal. No me lo puedo creer, hermanos. Vale. Un momento, porque yo sé que este dodo... Dormíos. No sé qué le pasa con cagar a este bicho. Necesito 8 meas, llevo 7, no me lo puedo creer. No, no pega 4 millones de dos por cada hit. Sí, le he dado uno y se ha ido a 10 millones con uno. Bro, un hit y le he metido 10 millones, tío. ¿Cómo que quita 4 millones, tío? ¿En qué... ¿Qué directo estáis viendo, hermanos? Se domestica perfecto, ¿no? Sí, sí, es este, está perfecto. ¡Está perfecto, hermano! ¡Bien! Ok. Ok, me gusta. Y esto hay que evolucionarlo a un Kunou. Bueno, primero vamos a probarlo. Evidentemente. Esto aquí hay que evolucionarlo a un Kunou de tameo, ¿no? Alpha Weaven. Vale. Oye, ¿lo de la piedra se puede craftear también? Sí, Armor Stone. Claro, pero será normalita, ¿no? Armor Stone. Esto tiene que tener... Ah, 50 de armadura. Claro. Te puedes encontrar mejores. Pero craftearla es fácil, vamos. Pues voy a craftear varias, ¿no? En plan, crafteo 10. Las voy usando los bichos. Y bueno, ya está. Entonces, claro, esta montura le da 25 de protección y esto le da 50 más. Algo es algo, ¿sabes? Algo es algo. Vale, esto puede evolucionar a Ice, Frost, Wyvern de fuego, Wyvern de relámpago y Wyvern venenoso. Supongo que es el venenoso, ¿no? O vale el de relámpago. Vamos a probarlo primero. Guapo está este bicho, ¿eh?
Está bastante flamoso, ¿eh? A ver cómo pega esto. ¡Ah, que pega un millón de salidas sin tocarlo! ¿Cuánto tiene de vida esto? Esto tiene de vida de primeras, te lo diré. Son 14 millones, ¿no? Nada mal, ¿no? Vamos a subirle velocity. A ver, una jirafita de 15 millones. La que pega buen fuego también, ¿no? ¡Wow! A ver. Una locura absoluta, ¿no? A ver qué más ataques tiene. Este es un robo, ¿eh? Cuidado con ese. Vale, ¡holo! Ah, guapísimo. ¿No mueras? Vale, bien. Me quería matar yo, que me dé a mí los niveles. Vamos a meterle... Vale, vamos a meterle a esto... 25 millones. Y todo lo demás melee, supongo, ¿no? Y claro, todavía tendrá que subir bastante. Vamos a probar cómo mete esta vaina, ¿eh? Yo creo que esto me puede servir también para bosses, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo mete esto. Uy, ha leveado muy poco, ¿no? Oye, pero ¿estos qué les pasa a estos? Hombre, el fuego sí que ha leveado bien, ¿eh? A ver, este. Uy, a este le pego súper poco, ¿eh? Me va a salir ahora un giganoto, ¿no? Hostia, tú. Todo lo que he pillado ahí. 1.600.000. A ver, no está mal, no está mal. Pero me esperaba más empezando por... De Tamer, o sea, esta es la evolución del mío, ¿no? Literalmente. Esa es la evolución del mío. Vamos a evolucionarlo, chicos. Estoy deseando, ¿eh? ¡Se viene! ¡Le evoluciona un Knell! Vale, el problema es, vamos a ver si tenemos para craftear la Unkunou. Vamos a dejar todos los materiales que llevamos aquí encima, porque no es precisamente barata, ¿eh? Amigo, Unkunel. Uy, esto lo vamos a picar. Todo esto lo vamos a guardar. Vamos a picar esto, a ver. Bueno, Unkunou. Unkunou de veneno. Me falta Dino Blood. Vale, pero el Dino Blood no es un problema, porque el Dino Blood necesitábamos narcóticos, y para eso llevamos bastante tiempo haciendo narcóticos. Ya está, se craftean bastantes, así que está bien. Bueno, lo dejamos ahí, van a ser muchos. ¡Un Knell! Vale. Dino Gear, ¿cómo que Dino Gear? Vale, ya. Pues ya lo tenemos, chicos. Pues vamos allá, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Le quitamos todo. Tiene que estar a punto ya. Sep. ¡Ay! 60 de elemento. Vale, está evolucionando. ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡Oh, sí! Está muy guapo este, ¿eh? Le podemos poner lo mismo, ¿no? ¡Ok! ¡Wow! ¿Es más grande? ¿Tiene 216 millones de verdad o estoy alucinando? Vale, tiene 216 millones de vida. Los Unkunou estos están demasiado rotos, ¿no? Están hiper rotos, tío. Están hiper rotos. A ver, posa para foto. Posando. Bueno, es que aquí es mal sitio, para foto. Ok, vamos a probar, ¿no? Supongo que meterá poco. Vale, 120 y algo K, porque es de tameo, vamos. ¿Y el rayo este tiene que tamear? Vale, pues le acabo de meter. Ya está. No me lo puedo creer. Y no le he subido ni un nivel.
No le he subido ni un nivel, tú. Vale, pues tiene que tener alguna forma de... Vale, esta es la forma de matar rápido. Bueno, rápido, más o menos rápido. Le vamos a dar algo de velocidad y le vamos a dar melee, vamos. O sea, con el rayo también. Nada, es que no pega mucho el rayo, ¿eh? No pega mucho el rayo. Vamos a... Vale, niveles. Muchos niveles. Mira todo esto, tío. Qué locura. Ok, a ver, de velocidad. Va bien, ¿no? Le voy a meter uno más. Igual. ¿Por qué? Porque luego necesito poder perseguir a todo, ¿vale? Yo creo que con esto ya puedo perseguir a todo, ¿no? Mira, ahí hay otro. En Pogner Prime Weaven. ¡Uy! ¡Uy! Chicos, va a caer. Va a caer. ¿Sabéis por qué va a caer, no? Porque el bicho tiene muchas evoluciones. Y esto evolucionado a melee o algo tiene que ser una locura, ¿sabes? Otro Empowered Poison Pteranodon también. Vale. Buen sitio para dormir. Buen sitio para dormir, amigo. La has clavado, ¿eh? Buen sitio para dormir, bro. Vamos a ver. Vale. Tengo que tirarme contra la piedra. Es que además tengo mucha velocidad y eso lo complica más todavía. Pero si yo me tiro contra el cristal... ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡No! Justo aquí es donde yo quería estar, chicos. Justo aquí es donde yo quería estar, chicos. Vale. Hora de probar por primera vez estos grappler. A ver qué leches son estos grappler. No se prueba en... mi vida. Ese ya no me da mucho miedo, ¿eh? ¡Me quiero ir! ¿Qué hace ese bicho ahí? No sé qué hace ese bicho ahí en mi casa, tío. Vale. ¿Vale? Lo tenemos. Ya está. No está. Ahora sí está. ¡No! ¡No! ¿Se durmió solo? ¿Vale? Lo tenemos. Vámonos. Vámonos. Se ha tenido que llevar la bolsa por ahí. Que era una bolsa con dos... Esta bolsa la voy a perder, ¿no? No pasa nada, chicos. 80 y pico niveles. Vale, vamos a subirle esto como a 300 millones, ¿no? Qué barbarie, tío. Qué barbarie, tío. Vamos a matar a esto, que no se quede aquí dormido. Una cosa, con el bocado no doy tameo, ¿no? A ver, que lo pruebe. No. No doy torpor, creo, con el bocado. Doy torpor con el rayo, ¿no? Vamos a evolucionar el otro bicho a fuego, si podemos. Y vamos a enfrentar bosses. Con eso.